Esta es la nueva plataforma en tus redes sociales. Sistema 603. Desde Aguadilla para el mundo. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603 presenta Contrainteligencia con Albert Grajales. Muy buenas tardes, amigos y amigas, seguidores del programa Contrainteligencia por Sistema 603. Escúchenlo bien, Sistema 603. Si lo están viendo en este momento es porque usted está en Facebook Live y está afiliado a Sistema 603, a cual le damos las gracias por apoyarnos en este proyecto y de pasar la voz de las cosas que están pasando hoy en día como servicio público. Sistema 603 es una iniciativa creada por Aro Productions y otros socios más, bajo la dirección de Alejo Rodríguez Jr., que es el coordinador en este momento, director de programación y dirección. Gracias por apoyar a nosotros y por favor, ya que usted está en Facebook Live, dale share y like, porque de eso depende. Y nuestro motivo es informar, entretener sanamente. Y gracias por el patrocinio de ustedes, por ver el programa. Nosotros pues estamos con dos programas muy buenos, un programa controversial con Isidro José Per Villanueva. Es un programa muy bueno los sábados a las 10 a.m., donde va a tocar temas controversiales, lógicamente, con personalidades que tienen peritajes en ciertas áreas. Y lógicamente, José Per Villanueva es tremendo orador. Los invito a ustedes a ver el programa los sábados a las 10. Y tenemos a nuestra perla, como digo yo, la dama ejecutiva, como siempre lo menciona, a Yamín Irizarre, planificando con Yamín, que a veces se tiene los martes, el horario de 1 de la tarde. Y claro, va a haber otros proyectos más, a los cuales ustedes van a disfrutar. Y acuérdense que todo esto depende de ustedes, que nos apoyen. Y lógicamente se va a ver este programa en YouTube y también en Instagram y Twitter. Y también tenemos, si no pueden ver el programa, viene desde su carro, su casa, nos pueden escuchar nosotros por Spotify, Apple Podcasts, el Google Podcasts. O sea, no hay excusa, nos pueden escuchar nosotros. Y antes de presentar mi invitado de honor, porque es una persona muy especial en mi vida, si usted tiene un problema en la comunidad, un tema social que quisiera compartir con las demás personas, pues mire, tenemos un foro muy especial que se llama NotiOeste 603, que es para estas condiciones sociales y comunidad. Y nos puede escribir nosotros en NotiOeste603@gmail.com. NotiOeste603@gmail.com. Y lógicamente, si nos queda hablar de los temas o mandar un saludo a cualquier de los personal o al mismo director técnico de nosotros, Alejo, pues sistema 603 en vivo @gmail.com. Los teléfonos nos pueden comunicar con nosotros al 787-658-7092, que estamos pendientes y estamos aquí a la orden. Y estamos disfrutando del estudio de que sistema 603. Sí, me escribieron. Sí, un estudio profesional muy bueno y me siento bien contento de estar en este proyecto porque ya muchas personas me han preguntado. Y nosotros aquí, para los invitados, seguimos el protocolo de COVID y ya ustedes saben cuáles son. Pero vamos con nuestro invitado especial. Como ustedes saben, yo llevo una trayectoria bien grande en el campo de ley y orden y sobre todo en inteligencia. Fui ambas cosas, un oficial de inteligencia y una de las personas que más me impactó desde su comienzo hasta hoy en día es la persona que voy a traer en el día de hoy. Una persona que se ha entregado en cuerpo y alma por el bien de nuestro servicio público, por el bien de nuestra seguridad pública.
con mucho sacrificio. Y de esos sacrificios vamos a hablar nosotros. Este programa va dirigido a aquellos aspirantes, estudiantes universitarios o personas que quieren ser parte de una agencia de ley y orden, que entiendan ustedes que es un mundo muy sacrificado. Pero voy a dejar que él hable sobre esto con las preguntas. Su nombre es Antonio Calafel, a cual le damos la bienvenida. Gracias por estar en el programa Contra Inteligencia por el Sistema 603. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Muy contento. Me encuentro muy contento porque es la primera vez que vengo a un programa y lo hago por conocerte a ti y sé cómo tú eres. Si no, no vengo. Cierto, es cierto, porque él se cuida mucho, pero como ya es figura pública oficialmente y él está para ayudar, pues qué bueno que cogió nuestro programa aquí para expresarse y seguir contribuyendo por nuestro bien de la ciudad pública de una manera diferente. Gracias, Calafel. Gracias a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Espero que, ¿verdad?, el diálogo que tengamos hoy les sirva para bien y para el bien de nuestro pueblo. Y yo quiero que el querido público sepan de que nosotros hacemos esto porque todavía nosotros nos preocupamos grandemente del servicio público. Nosotros nos preocupamos con lo que están pasando. Sobre este programa es exclusivamente para orientar, para que la gente sepan que ven un caso en la televisión, lo que sea, está bien, va para otro caso. No. Esto es una ciencia, es arte. Es arte, y dice, ¿por qué arte? Porque arte es la expresión máxima de un ser humano, donde tiene que improvisar muchas veces para ir contorno con la ciencia de aplicación. Y este hombre aquí tiene todas esas cualidades. Antonio Calafel, cuéntame, ¿qué te motivó a ser agente de ley y orden? Primero que nada fue una serie que había por televisión que era Miami Vice. Ah, esa serie nos mató a todos nosotros. Entonces, pues, a mí me gustaba eso. Yo daba clase en la Universidad Interamericana en Arecibo, en la área de deportes, y ya llevaba 7 años y quise cambiar. Vi la serie que me encantaba y yo entendía que todo era bonito como se veía en la televisión. Uh-huh. Y entonces hubo un operativo. Hubo un tiroteo y el primero que cogió fui yo. Dije, ay, decía yo. Naturalmente era muy rookie, esto estamos hablando para los años 88, que yo empecé en la agencia, en el negocio de investigaciones especiales, donde me siento sumamente orgulloso de haber trabajado y siempre le exalto esa agencia. Sí, fue un momento bueno, eso fue. Aquí tuvo el compañero Rafael Valle. Y nosotros entramos casi todos al mismo tiempo, nosotros al mismo tiempo. De hecho, Rafi Valle fue el que fue a mi residencia a entrevistarme dentro de una de las entrevistas que había para poder entrar en el negociado. De todos los que me entrevistaron, porque esto no era fácil entrar a la agencia. Era demasiado. Señores, era difícil que entonces, era imposible casi entrar. Yo me cogí 1 año, 2 meses para poder entrar dentro del negociado. Y todavía me recuerdo de Rafi Valle cuando me entrevistó y me dice, cuando tú estés dentro de nuestra agencia vas a ver que se cometen unos delitos en la calle y tú no vas a poder hacer nada. Y eso me chocó. Y a la verdad que fue así. Cierto. Tuve una carrera de 30 años, 26 de ellos de encubierto. Y de eso es el tema de hoy, el rol de un agente encubierto, donde él se especializa en este tema, no solamente como la experiencia personal de él, sino también como instructor de este tema. Y vamos a hablar sobre eso un poquito. Calafel, una preguntita. ¿Me puede describir a mí qué es un agente encubierto? Un agente encubierto es un agente preparado que se infiltra en diferentes organizaciones que estas mismas van a, como digamos, están en contra del país o están haciendo actos delictivos, ya sea sustancias controladas, armas, asesinatos. O sea, y el agente encubierto tiene que infiltrarse con este tipo de personas. Cuando dice infiltrarse, no es con que ustedes
asignen a una persona a tocar la puerta, ya tú eres intérprete. ¿Verdad que lleva un procedimiento para preparar un agente encubierto? Sí, lleva un... Primero que nada, tienes que creer en Dios. Ese es el que te va a mantener vivo a ti. Amén. Amén. Entonces, pues, que dependemos de informantes o confidentes. Son muy pocas las investigaciones que un agente encubierto por sí solo las puede realizar. O sea, que esto es un equipo de trabajo. Eso es así. Y no estamos hablando de 5 o 6 personas, estamos hablando de 10, 15 o 20 personas donde se apartan de todos los demás porque, pues, la palabra lo dice, encubierto le puede costar la vida no al encubierto solamente, sino al que está haciendo la vigilancia, que está haciendo un encubierto indirectamente. También pasa que es un encubierto pasivo, no activo como el de nosotros. ¿Cuáles son las cualidades para ser un agente encubierto? Aquellas personas que son estudiantes universitarios que están viendo nosotros en este momento. Primero que nada, tener la mente en la tierra. No somos superhéroes. Segundo, saber captar los mensajes que estos individuos van a tirarte. Por ejemplo, tienes que tener un informante o un confidente si vas a hacer una investigación a grande. Ok, antes que seguimos... ¿Qué es un informante y qué es un confidente? Informante puede ser una persona que en un momento dado, por coraje, que pertenecía a un grupo que lo votaron. Estamos hablando de un grupo ¿verdad? Negativo. Sí, para no decir un grupo criminal. Sí, y lo votaron o tiene coraje con las personas o coraje con la mujer. Y eso, todos pertenecen a una organización indirectamente de droga o sustancias controladas como puede ser armas. Y decide cooperar. Ese viene siendo, en otras palabras, el informante. El confidente pasa a ser una persona que tiene que ir a declarar que está... atachado ya a un registro oficial como confidente que va a cobrar un dinero. Okay. Esa es la diferencia que hay. Y es el que y pertenece al grupo. Es el que te va a tratar de llevar a ti a entrar allá. O sea que el éxito de un trabajo efectivo para un agente encubierto, para un plan operacional, depende mucho entonces del informante y del confidente. A gran escala. Estamos hablando. Por lo menos la agencia de nosotros, ya que tú estuviste también ahí, no es para coger puntitos de droga ni nada, es para poder llegar a la escala mayor. A condiciones grandes. Exactamente, exactamente. Llegamos a un nivel que ha habido casos de nosotros que se ha trabajado en conjunto con agencias federales y ha llegado los tentáculos a los carteles tanto de Colombia como de México. Los tentáculos de estas organizaciones llegan hasta aquí. Y no solamente estamos hablando de en este caso de drogas, ¿sí? Estamos hablando de trata humana también, información de criminal para en contra de la seguridad nacional. En fin, un agente encubierto tiene que conocer el tema que es donde se va a infiltrar, lógicamente, ¿verdad? Sí, lo voy a tocar levemente porque como tengo que tener mucho cuidado lo que hablo porque claro hay muchos agentes encubiertos trabajando y no quiero que le cueste la vida a nadie. Exacto, esa es la idea. Sí, por ejemplo, vamos a coger que viene un confidente y trae una información, porque esa información no la trae, es que fue arrestado. Okay. Y entonces le proponen unos arreglos, pero no es un arreglo de dime y te vas a ir, vas a cumplir siempre. Entonces ese confidente lo entrevistan. ¿Quién lo entrevista? La oficina cercana que asigna el director del negociado en aquel momento. Y sigue así todavía. Lo entrevistan y él toca todos los temas que él sabe. Una vez ya que le hayan sacado toda la información que él quiere ofrecer, entonces busca un agente encubierto que tenga las cualidades relacionadas más o menos a la información que él dio. Ok, o sea que el agente encubierto va a hablar sobre la organización que está trabajando él. Entonces, la agencia va a seleccionar una persona con el perfil según describido por esta persona. Exactamente. En este caso, por ejemplo, un casito de todos los que yo hice, por ejemplo, me lo llevaban, él me miraba y me dice, él cualifica, él no cualifica. Cuando dice cualifica o no cualifica, dice, él puede pasar o no puede pasar.
Entonces, el trabajo del confidente o el informante es tratar de introducirte dentro de esa organización. Esto es con mucho cuidado porque es un informante, un confidente que tú estás a 50%, te puede decir, te puede traicionar y te pueden matar ahí. Y eso ha pasado muchas veces. Sí, he pasado con confidentes de agencias federales, he pasado también. Sí, claro que sí, eso le pasa a cualquiera. Sí. Entonces, una vez te entrevistan, se procede entonces, y esté todo autorizado por el director de negociado, se procede a hacer el plan de trabajo. Un agente, por ejemplo, hay un supervisor de la oficina, hay un agente a cargo, ese agente a cargo es el que va a estar trabajando con los planes operacionales, con el confidente o informante, y entonces ahí es que yo, pues en este caso voy a hablar de mí, me llaman y dicen, mira, va a tener una transacción de armas de fuego. ¿Por qué armas de fuego? Porque yo puedo tener droga, yo puedo tener 2 libras de marihuana, 3 libras de marihuana, 1 kilo, te tiro con ella y no te voy a matar. Pero con un arma de fuego, una bala, te mato. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no es verdad? Entonces, tienes que tener vasto conocimiento en armas de fuego. Esa es la pregunta. Lógicamente, cuando uno se infiltra, sea en trabajo de droga, en contra de droga, en armas, o en mismo corrupción gubernamental, uh-huh, tiene que saber el tema, tener un expertise, por ejemplo, según el delito. O sea, en este caso de armas, uno tiene que ser un conocedor de las armas de fuego. Tiene que conocer bastante, por ejemplo, si fuera armas de fuego, bastante de armas de fuego, y entonces el informante o el confidente te va a decir a ti cómo se le llaman esas armas en esa área. Okay. Porque yo te puedo decir a ti una larga, como te puedo decir, si yo digo, y sí, mira, dame una escopeta, eso suena feo y te van a sacar, te sacan a flote, y estas personas no te torturan, estas personas te van a dar para abajo. Para dar para abajo quiere decir que te van a matar. Sí, porque esto es para rápido y más. Y como me dijo a mí una persona, un delincuente, dice, los delincuentes de antes eran más éticos. Era más ético, antes te sacaban, te mataban, ahora no, te acribillan con niños, mujeres, todo el mundo. Sí, estamos hablando que yo te diría que el 90% donde hay armas de fuego hay droga. Y estos muchachos se meten droga hasta lo último y no piensan lo que hacen. Te pueden dar para abajo, te pueden matar ahí mismito. ¿Cómo te los puedes ganar también a ellos? Por eso es que tú tienes que, y no darles la confianza, porque por ejemplo ellos te vienen a saludar a ti y te echan el brazo. ¿Qué están buscando ellos? Si tú tienes micrófono, no tienes micrófono. Entonces tienes que ser bien astuto tú. Eso tú lo aprendes en la carrera. Poco a poco vas aprendiéndola. Naturalmente, por lo menos mi agencia no te tira así sin tú tener conocimiento. Tú sabes, tienes que tener ya, ellos saben lo que tú haces. A mí me llamaron para hacer un trabajo junto a 3 compañeros. Éramos otro compañero y 2 muchachas. En una isla fue. Y entonces era para comprar drogas. ¿Qué sucede? Que esta organización de muchachos que habían eran, llegabas tú al aeropuerto y lo que querían era venderte drogas sin conocerte, venderte drogas. Mm. Y la pudimos hacer. Bueno, al fin y al cabo hubieron 16 arrestos que se arrestaron las personas. Y un día pues yo salgo por la noche y me voy a la barrita para ir donde pues estaba el punto grande de droga. Digo punto grande porque no es un punto pequeño. Ya están trabajando contra personas. Y ellos quieren, o sea, están haciendo un daño masivo. Uh-huh. Porque no es un puntito de droga vendiendo, no. A personas decentes que ellos por obligación querían venderle droga. Eso fue lo más que nos chocó a nosotros. Y yo tenía un informante que ya yo había conseguido ahí. Ok, entonces hasta esquizofrénico era. El tipo medía como 6'3". Y entonces yo estoy tomándome. Recuérdense también que aquí tú no puedes tomar cerveza como se ve en la televisión, ni fumar droga, ni nada de esa porquería, no puedes hacerlo. Eso es televisión, aquí tú no lo puedes hacer. Porque yo te cojo a ti, que yo me fumo un gallo de. Y primero que van a someterles a mí. Tienes que saber cómo hacer las cosas. No se puede hacer ninguna actividad ilícita. Exacto. Para penetrarse en una acción criminal. Por eso hay que ser actor. Sí. Hay que ser un actor de primera, evitar, porque por ese mínimo detalle de tanto consumir alcohol, lo que sea, se puede caer el caso.
se puede caer caso ante el tribunal. Y con un buen abogado dice, mira, okay, ustedes hicieron este caso a través, rompiendo la ley de Puerto Rico, un ejemplo. Y así por el estilo. Eso es bien importante. Sí, los tecnicismos. Exacto. Por ahí mismo, o sea, ¿qué sucedió aquí? Que yo pues lo que pedía era jugo de China y le ponía un palillo completamente. Y vi el grupo grande, eran como 15. Y yo me asomo así, yo tenía un vehículo deportivo, no cachendoso, porque a mí no me gusta tener los vehículos cachendosos. Eso es otro fake de la gente, sí, en la televisión. Porque si yo llego, un ejemplo, en un Porsche último año, tú no vas a comprar un gallo con un Porsche. Tienes que irte no tiene sentido. Te tienes que ir sobre un kilo. Y nadie tiene 22 mil ni 23 mil dólares para pagarlo en un momento dado. El gobierno eso lo pierde. Exacto. Lo vas a recobrar en las confiscaciones. Pues entonces, ¿qué yo hacemos? Yo fui donde, en el cachajo que andaba, y ellos me dijeron, espérate, tú me tienes raro, tú estás raro, me dijo uno de ellos. Y yo dije, ¿que yo soy raro qué? Levántate la camisa, me jodieron. Y yo dije, ¿que me levante qué? Yo no tenía el arma de fuego, yo la había dejado escondida. Yo cuando hago todos esos trabajos no tengo arma encima, que pues es un error, pero me siento feliz así. No, y también quiero aclarar al público que como esto es un trabajo de equipo, como él mencionó, va a haber un grupo de la gente a cargo. Eso, sí. Y va a haber un grupo en apoyo. Tan pronto él da una señal de emergencia, se reacciona, se interviene con la situación para cuidar a la persona. Sí, ya ellos me habían visto el grupo que tenemos, los tres que tenemos, ya, y yo dije que tranquilo, que yo lo domino. Ellos me rodearon, ¿qué sucedió? Me levanta la camisa, yo me voy a levantar la camisa y como yo no tenga nada, te voy a dar una bofetada, le dije al tipo. Me levanté, no tenía nada, y hice un solo movimiento de un paso para adelante y por poco yo creo que me matan allí. ¿Tú no sacaste de un fundón? Y entonces, yo me quedé quieto. Y ahí me gané la confianza de ellos, porque yo me vendí allí como técnico de DirecTV, de poniendo antenas, y de hecho le agelé la de ellos y todas esas cuestiones, y me los gané. Pero ya cansado, porque esa investigación cogió casi un año. Fue muy larga. O sea que tú personificaste a un técnico de televisión, como sí, digo yo. Sí, pues yo fui a la compañía de DirecTV y vi todas las cajas básicas que tenían ellos de antena y las metí dentro del cajo que yo tenía con los folletos y 20.000. Me vendí como eso, completamente. Ahora quiero explicar al público, antes de seguir con Carafé, los diferentes roles que sea eso. Por ejemplo, este servidor tuve que hacer mi primer rol como de sicario con una agencia federal, y momento dado también tuve que yo hacer papel de psicólogo para un grupo que hubo de delitos de jóvenes que estaban amenazados a muerte bajo una organización que era de gobierno, y son diferentes roles. En el caso de él, pues fue técnico de televisión y vamos a ir más, pero vamos por una pausa comercial. Luego vamos a seguir con estos temas del trabajo de encubierto para que la gente sepan que es un trabajo bien sacrificado. No se vaya nadie, que regresamos pronto en Contra Inteligencia por 603. Regresamos en breve a Sistema 603. A Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales. Tú vas para la calle. Nosotros también. Están en todas partes. Tú sabes dónde están. Tú sabes quién las tiene. Y en un segundo, te puede cambiar la vida. Si alguien amenaza con armas en tu escuela, ármate de valor. Habla ya. Llama. Es anónimo. 1-877-70-VALOR.
envíe mensajes de texto mientras conduzca. No llame mientras conduzca. No vale la pena perder la vida por ello. Put it down. Suelte el celular. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092. Email sistema603envivo@gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, NotiOeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603@gmail.com. Sistema 603 y NotiOeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. Sistema 603, una manera distinta de informarse. Regreso a Sistema 603. Estamos aquí súper asombrados y contentos porque tenemos aquí el compañero Antonio Calafén. Pero acuérdense que usted está viendo nosotros por Facebook Live, por Sistema 603. Por favor, pasen la voz porque van a venir muchas entrevistas interesantes en este programa, en todos los programas del Sistema 603. Y ya saben, Twitter, YouTube, nos pueden seguir, y nos pueden escuchar Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Y nada, el teléfono de nosotros es el 787-658-7092. ¿Ok? Y nos pueden comunicar. También tengo mi email de Content Inteligencia, que es contentinteligenciapr@gmail.com, si quieren un tema más específico, me quieren hacer preguntas referentes a este tema. Y nada, tenemos aquí a Antonio Calafén, estamos nosotros acordando unas cosas detrás bastidores, y yo veo que cuando entrevisto a Calafén, aunque nosotros somos amigos, como hermanos muchos años, veo que sentimiento envuelto en su rostro, si usted lo ve de cerca, veo esa experiencia de vida en sus ojos, ¿ok? Porque de la misma manera que tenemos síndrome postraumático de guerra, lo mismo para ley, orden e inteligencia. Y veo él que está bien apasionado con este tema. Te pregunto, Abby, tú y yo hemos trabajado tanto juntos y la maldad que hemos tenido nosotros, somos hermanos, pero te pregunto, por el bien de estos jóvenes y la sociedad, para que entiendan esto. Este trabajo, ¿te ha dado miedo en un momento dado? Perdóname, ¿sí me de qué? ¿Si te ha dado miedo? Sí, me ha dado miedo, sí. Mientras tenga esa chipita de miedo, es lo que me mantiene vivo. Muy cierto. Porque me crea la duda, me crea la desconfianza. Porque acuérdense que estas personas tienen una manera de convencerte. Y es otra cosa. ¿Ha habido un momento dado que ha pasado en todas las organizaciones criminales, incluso en temas de inteligencia, donde una persona cuando se infiltra, va a haber una persona buena que uno dice, caramba, qué pena que este tipo esté hecho un delincuente, tengo que hacer trabajo, pero qué pena? ¿Te ha pasado eso? Sí, me pasó en un pueblo cercano de aquí. Okay. Me pasó, yo me infiltré en una organización, ¿cómo te llaman? Y de hecho, yo era el chofer del vehículo. Entonces ellos estaban dramatizando un robo a la cooperativa. Estaba ensayando ella. Sí, entonces yo era el que iba a guiar el vehículo.
Entonces nos comunicamos, ¿verdad? Después que el director del NIE en aquel momento, dado muchos años atrás, pide la consulta al FBI, dice que el agente encubierto va a ser el responsable de lo que suceda allí adentro. Okay. Entonces me dieron la manera de cómo buscar la manera de quitarle la idea esa. Pero cuando estos tipos están metidos de verdad, no es fácil. Y ya cuando cae en cooperativa, cae bajo jurisdicción federal Eso es también. así. Y este caso era el FBI. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues yo dije, vamos a jugarnos la fría. Entonces lo que hicimos fue comprar licor, 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 hasta que los pude emborrachar y desistieron de hacer el robo. Eso fue. Wow. O sea que, y cuando dice un robo, estamos hablando de que puede haber que hay que rehén hasta muerte, envuelta. O sea que evitaste Sí. todo eso. Sí, entonces eso fue un jueves. Un jueves. Un viernes, perdón, eso fue un viernes. Sábado me llaman para que baje nuevamente acá, al pueblo este. Y yo dije, ¿pero a qué? Dice, a recoger tu parte. Y fue que robaron el sábado. Entonces me tenían $4.200. Y yo fui a buscar los 4.200 dólares porque no fui solo. Naturalmente se hizo un plan de trabajo. Y ese era dinero de evidencia. Y así mismito tuvimos que ponerlo para el juicio. Yo era parte de ellos ya. Así que ya es parte del bote de ellos, del premio, digo yo. Y entonces había una persona ahí, un muchacho joven, con una esposa, con tres nenes pequeños. Y esa es una de las, pues, a tu pregunta, me dije antes, este muchacho está desviado en esto, ¿Y como. cómo llegó aquí? Sí, no me entra el punto de Estocolmo porque no me va a dar la pena. Sí. Sí, si no digo yo, me pregunto por qué. Cometiste el error, te tienes que ir también. Y naturalmente el día que se arrestó la persona estaba en el velorio del papá de la esposa de él. De Ahí fue, suegro. del suegro. Ahí fue que lo arrestaron los muchachos completamente. Frustraciones. El agente encubierto sufre sus frustraciones. Si la sufre, pues tu vida cambia total. Tu vida cambia total. Cuando tú dices tu vida cambia total y vamos a la actualidad, todavía no es nivel traumático, pero te toca, o sea, todavía te toca ese pasado todavía. Sí, yo vivo fuera del país. Yo no Ok. vivo, yo vengo aquí rara vez que estoy viniendo porque. Por compromiso y por seminario, cosas Sí, así. exactamente, porque lo que soy, y doy muchas conferencias, pero no a estos niveles como estoy hablando contigo ahora. ¿Sabes lo que Sí, es? este es el primer programa que entrevista a Antonio Calafén y lo estamos haciendo porque, lógicamente, por la confianza que tiene conmigo, Sí. porque queremos orientar al público que es un agente encubierto, no, es un trabajo sacrificado, ¿verdad que sí? Es un sacrificado y de mucha responsabilidad. Es un trabajo que tú a tu señora, a tu pareja, tú no le puedes decir lo que está pasando. Ella sabe que hay algo o él sabe que hay algo, ¿verdad? En el caso que sea de ambos sexos. Pero tú no puedes dar detalles de lo que hay. Porque por eso es que tú firmas la confidencialidad. O sea, que no lo puedes hacer. Inclusive ahora mismo yo me limito a hablar ciertas cosas porque hay compañeros de mi agencia y de la policía y de todas las agencias de ley y orden que tienen encubierto. Y yo no quiero afectar la vida de nadie. Solamente yo quiero ver lo que quieran hacer es agente encubierto, que más o menos tengan un camino por donde vamos a pasar. Que esto no es como tú lo ves en la televisión. Y no estamos de agente encubierto en estos casos de droga y de armas, estamos hablando también de corrupción del gobierno, donde también lamentablemente agentes de ley y orden a nivel estatal municipal han cometido delitos y hemos también infiltrado agentes para, pues lamentablemente, tomar el caso y procesarlo a ellos criminalmente. De hecho, yo te voy a decir a ti y a todos los que me están escuchando, la posición de agente encubierto para la cuestión de personas de gobierno, ¿verdad? Trabajando en el gobierno, es mucho más difícil que la que están trabajando los chicos malos en la Sí, calle, los que no te encuentren. porque son personas que han estudiado, son personas profesionales, Profesionales. el círculo es más cerrado, es bien difícil y yo admiro cada cual. Esa no es mi área, porque yo no sirvo para esto. Pero hemos apoyado a ellos en la Oh, investigación. Eso es así siempre. sí. No importa la especialidad de esto, siempre cuando hay un trabajo de encubierto de droga, siempre en la agencia Sí.
apoya en un grupo inclusive si yo no hago ese encubierto de verdad con los chicos no directamente, pero yo soy el que estoy limpiando la acera, yo soy el que estoy barriendo, yo sí, porque estás grabando, estás haciendo un encubierto pasivo, pero estás haciendo la fase. Exacto. Y eso a todo mundo, eso le toca a todo mundo hacerlo. A todo el mundo le gusta y vas a pasar hambre, vas a buscar necesidad donde hacer tus necesidades, todo, tú tienes que tener un control como si fuera un militar. Completamente. Tu vida. La disciplina es bien, pero bien importante, señora, señora, en este tipo de trabajo. Antonio Grafel no solamente se ha pensado en temas de narcóticos, de armas de fuego, envuelve también, incluso hemos visto, se entrelaza con otros delitos criminales a un nivel que puede ser internacional. Pero tengo que informar que también Antonio Grafel participó conmigo. Trabajó bien conmigo en seguridad nacional. Acuérdate, seguridad pública es que afecta el público, la ley y orden. Ahora, seguridad nacional es que afecta el Estado de Estados Unidos y a nosotros como entidad. Y también hemos trabajado juntos en estos temas, en especialidad en contraterrorismo. Hemos trabajado nosotros. Me orgulloso decir que Caco, Carafel, pues. Fue el segundo a cargo en un momento dado de la unidad de contraterrorismo de nosotros cuando estaba dirigiéndolo y hicimos muchas cositas buenas. Un caso que no vamos a entrar en detalle, pero también fue de un famoso más buscado personal del FBI que nosotros tuvimos en un caso bien en puerto con esto y sin dar detalle, ¿cómo fue esa experiencia? Es diferente porque tienes una persona de un alto nivel de terrorismo y la persona intelectual. Sí. Inclusive también se me hizo bien difícil que la trabajamos contigo con el fiscal de Colombia que vino a Puerto Rico, que había darle él no quería seguridad a la policía, tenía que ser nosotros, la seguridad de nosotros. Sí. Ah, ok, en cintura, porque él vino, después vino los 15 fiscales, ¿te acuerdas? Sin otro. En ese tiempo... ahora lo puedo decir abiertamente porque he tratado de publicar cuando Normando Valentín entrevistó a Popeye, que él era el gatillero de Pablo Cobar, que aquí se entrevistó primero. Alejo, cuando estaba en Radio 135, fue el primero en entrevistar él y Alvin Peyor. Y me asustó porque un poquito la entrevista, porque Popeye conocía bien a nosotros y él conocía quién yo era. ¿Por qué? Bueno. Ahora puedo decir, pero que cuando vinieron los fiscales acá colombianos, vinieron sicarios a matarlos aquí, ¿te acuerdas? Sí, de hecho el fiscal de Colombia, le mataron la esposa y le mataron toda la familia de allá. Exacto. Entonces nosotros, acá entonces, pues tuvimos el apoyo, pero la agencia que tuvo de mano a mano con nosotros, como fue el Servicio Secreto, la unidad de contraterrorismo de ellos, y fue una experiencia increíble. Igual que los muchachos que habían secuestrado la pareja que tú trajiste a Puerto Rico, que habían sido secuestrados en Colombia, el FARC. Sí, también. O sea, que hemos hecho muchos trabajos internacionales también, que la gente de Puerto Rico no saben, pero ese es el trabajo de nosotros. De eso se trata, que no sepan. Que vean los resultados buenos, no los actores envueltos en eso, sino los resultados buenos. O sea, que Antonio Grafel ha trabajado en todas las ramas en el campo de encubierto. Una persona que yo quiero mencionar, que voy a traer más tardecito, que iba a traer antes también, no sé si te acuerdas, el capitán René Rosado. Sí. Gran amigo mío. Sí. René Rosado es una persona que también ha creado muy buenos agentes encubiertos. Es excelente, yo lo llamo el gurú, la enciclopedia de justicia criminal. Esa es otra persona que ha dedicado, y me acuerdo que hubo un momento dado que la policía de Puerto Rico estaban dos, tres malos pasos, y él siempre fue valiente de tirar esos casos hacia adelante. Sí. René, pues saludo siempre a René Rosado. Siempre fue bien recto, igual que nosotros tuvimos una ventaja grandísima un momento dado cuando yo preparé bajo el mandato del fiscal Ríos. Sí, yo preparé, saludo, Ríos. Sí, el fiscal Ríos, yo preparé, me dieron con el comando para preparar 6 francotiradores.
el grupo de francotiradores, el primero que hubo en Puerto Rico. Sí, yo los adiesté. De hecho, yo pues me certifiqué en Quantico, Virginia, en Florida, como en ocho academias. Y entonces, pues no son sniper, porque sniper es la palabra militar. Usamos la palabra counter sniper, que sí, es a nivel... Es contra el sniper. Entonces, pues no nos damos a conocer con nadie. Entonces, me recuerdo que teníamos un gran piloto, Dani Cabán. Teníamos nuestro helicóptero. Y Dani Cabán estuvo conmigo, cuando yo lo ejecuté en el negociado. Saludos a Dani Cabán, que se puede mencionar, te está retirado. Estuvo en la escolta de Piero Pierluisi, cuando nosotros estamos a cargo de eso. Y volaba el helicóptero. Dani, teníamos nuestro propio helicóptero y Dani sabía el ángulo que tenía que ponerlo cuando me decía, amárrate, porque se iba a poner de ángulo para yo poder salir fuera del helicóptero. Sí, me recuerdo. Y es una persona muy humilde, fue militar, está jubilado hoy día, vive fuera de todo esto. Sí. Pero es una persona que la tuvimos ahí en un momento dado. La política siempre entra y pues el helicóptero terminó en un hangar hecho pedazos porque se lo regalaron siempre, a otra agencia. Siempre una agencia quiere inventar la rueda y a veces no aprovecha. Tuvimos un helicóptero, lo dejaron. Tuvimos rifle de sniper calibre 50. Ese rifle de sniper era un calibre 50. Yo tuve que irme a certificar 2 semanas en Estados Unidos con ese rifle. Entendía que era un proyectil bastante, había que pensarlo, pero vino una directora del NIE y se lo regaló a la policía. Que no tengo nada contra la policía, pero nosotros compartimos siempre los equipos y todo, y yo le dije a ella, pero no me quiso hacer caso, ¿verdad? No le voy a mencionar el nombre porque tampoco le voy a dar el voto de no se puede, ya eso pasó y ahí lo dejamos. Exacto. Se lo dejó a la conciencia. Porque yo dije, mire, en vez de dárselo a la policía, vamos a cambiarlo por 10 rifles adicionales para el personal. Claro. No me hicieron caso. Eso pasa mucho. Pero el tiempo nos dio la razón a nosotros. Inclusive, gracias a Dios, yo le digo una cosa, el que quiera hacer trabajo de encubierto, mi agencia es muy buena. Digo mi agencia porque seguiré siempre siendo NIE hasta el último. Y el NIE, aunque está ahora en Departamento de Seguridad Pública, al principio está en el Departamento de Justicia, el rol del director del NIE es hoy en día comisionado, pero es nuestra agencia todavía. Sí. Y le digo una cosa, tenemos unas personas que me ayudaron muchísimo a mí para cuando yo hice los encubiertos, porque el encubierto no solamente comprar el arma, sino cómo tú tienes que redactar informes. Uno que fue supervisor mío en donde está en servicios técnicos, para no mencionar el nombre de él, él fue el que me enseñó a mí cómo escribir los informes. Porque una manera es cómo tú lo escribes, a cómo una manera tú lo vas a presentar en el tribunal. Y eso dice mucho de la agencia. Sí. Acuérdense también que tú compras droga o compras armas. La droga tú tienes 120 horas para preparar una declaración jurada que te incluye los sábados y domingos tiempo corriendo. Las armas no tienen esa necesidad, pero mi agencia toma esa misma línea, 120 horas. Tú tienes que tener la mente bien concentrado en cada palabra que hiciste, más o menos a qué hora compraste, a qué hora te gastaste dinero para prepararlo. Tienes que hacer unos apuntes como puedas. Esos apuntes van al tribunal también. La declaración jurada en mi agencia tú las preparas tú mismo. No es el fiscal. No, uno mismo tiene que redactarlo. Porque puede ser que el fiscal te use unas palabras finas. Y cuando tú vayas al tribunal, dices, es que yo no dije eso. Uh-huh. Tienes que usar las palabras. Si son palabras, pues... Suerte. Malas palabras, pues tienes que escribirlo así mismito. Y tienes que... Una cosa bien importante es, si yo tengo aquella persona que está en aquella esquina y no tuvo que ver nada con esto, y yo sé que es un maleante, pero tú no lo metas porque está fabricando un caso. Exacto. Me pasó eso una vez con un agente. Eso fue el bastón. Sí. Me pasó con un agente que me trae una foto. Te lo fulminaron con un silenciador. Sí. Estoy hablando para el año 95. Me trajeron y dice, ¿verdad que este es el tipo? Y dice, no, se parece, pero no tengo que verlo.
Pues por su cuenta fue el día de los arrestos, lo arrestó completamente. La persona estuvo 2 semanas en la cárcel, nunca me lo identificaron. El tipo que yo le compré la droga medía como 5'2" y aquel tipo medía 6 pies. ¿Qué sucedió? Que yo dije que ese no era. Era un delincuente. Porque, la honestidad sobre todas las cosas. Y eso costó una demanda a la agencia, pero yo pude dormir bien. Claro. Yo pude bien. De hecho, a los 2 años lo mataron, porque el tipo también, pero se llevó los chavos también. Pero sí. No metas a nadie que no esté, no sí, invente. Sí, sí. No se puede abusar de sí. La justicia. Y le voy a decir por experiencia. El tipo que usted mete preso en la calle y haciendo las cosas como son, lo va a respetar a usted porque usted no mintió, usted dijo la verdad de lo que él hizo. Eso ha pasado mucho. Yo hice un caso, los últimos que hice fue hace unos añitos atrás, poquitos añitos atrás, para no decir más o menos. Se compraron, creo que fueron 92 armas largas. 8 o 9 de ellos me salieron menores de edad. Ay, ay, ay. Pero por una semana. ¿Ok? ¿Qué sucedió? La última determinación que hizo la juez contra uno de ellos fue los $10,000, devuélmelo. O sea, tiene que pagarlo. Pero tiene 52 años en probatoria. Tiene otro con 80, que eso yo nunca lo había visto en mi vida. Y yo dije, por eso es que es un tribunal policíaco. Sí, a la primera que haga va a pagar, porque sabe que son delincuentes. Y es lamentable porque vemos a veces muchos menores envueltos, lógicamente en condiciones criminales, usan menores, porque ellos creen que hay menos delitos como organización, se infiltran mejor, no tienen este expediente criminal los menores, pero ya las cosas de la ley han cambiado. Y sí. La ventaja que tenemos, ¿verdad? Interrumpiéndote, que nosotros tenemos nuestros propios fiscales, que no tenemos un fiscal de sala que viene con un expediente que tiene como 15 expedientes para ponerse a leer allí. Y hay unos fiscales que yo le tengo un aprecio y un respeto increíble, y les voy a mencionar los nombres aunque no los quiera porque son personas profesionales. Claro, son compañeros del Departamento de Justicia. Primero que nada, el fiscal Yamil Juárez, el fiscal de distrito de Fajardo. Tremendo persona, mandamos un abrazo a Juárez. La fiscal Fabiola Carón. Señora Fabiola, claro. Y el otro es Miranda Smith. Son fiscales, pero fiscales entregados a su trabajo. O sea, no importa ellos, esas personas no descansan. Tengo muchos más fiscales, pero estos son los últimos que yo trabajé. Y los admiro y los respeto porque saben llevar el caso ante el tribunal. Y eso dice mucho y se identifica mucho con la gente investigadora. Sí, sí. Y se pone zapado. Ya que tú estamos tocando el tema del NEPO, yo sé que el NIE está actualmente, pues, no era como antes, estar hablándose con Rafi Valle. Pero está ahí, los agentes están todavía. Nosotros le enviamos nuestro abrazo y solidaridad. Y quiero que sepan que el NIE tuvo investigadores especialistas en casos de cold case. Con casos que no se pueden resolver, hubo investigadores que se especializaron en esos casos cerrados. Nosotros hemos tenido muchos periodos. Había un agente de nosotros que él creó las huellas de los labios. ¿Okay? Fue creado por él y luego la FBI lo incorporó y indicó, le dio razón, que se llama Don Pedro Nelson, que para descanse su alma. Pero lo tengo que mencionar porque ese hombre era un héroe, o sea, y era un hombre de campo, ¿te acuerdas? Hombre de campo, llame, yauquía, todas esas cosas. Sin embargo, salió con esa teoría a cual fue aceptada. Sí, era un obrero. Yo me acuerdo que él levantaba las huellas dactilares dentro de una pecera que echaba el Crazy Glue y sacaba las huellas. No me invento, era un científico. Y eran válidas ante los tribunales. Don Pedro nos dejó. Y hay una persona también que hay que agradecerle mucho en nuestra agencia y es Dulcidio Rodríguez. Oye, me jodaste el tiro. Dulcidio Rodríguez fue un instructor de tiro de todos nosotros. Él me enseñó muchas cositas que me ayudaron en mi carrera como encubierto. Muchas, muchas, muchas. Y él vive en San Juan, en la área de San Juan. ¿En el metro? Sí, sí, no quiero mencionar qué sitio. Él es artista marcial, una persona humilde, chula. Y trabajador increíble, de tiene hecho, mi respeto, yo le digo papá. Y él es el mentor de nosotros en el 89 hicimos algo que nadie sospechaba que iba a ser, y era el primer grupo táctico de la agencia
del Departamento de Justicia. Y fue con el apoyo de Dulcidio Rodríguez y Antonio Grafel y este loco. Formamos lo que se llama, yo, lo que llamó el vocero el primer grupo ninja. Ninja era. De la agencia de ley y orden. Porque nosotros introducimos las máscaras aquel entonces. Y intervinimos con eso. Era el primer grupo ninja, salió ese mismo. Y eso fue bajo la dirección del fiscal Héctor Rivera Cruz, que yo tenía que convencerlo a él porque era esencial. Y creamos eso también. Vi muchas cosas. Y hay personas que yo me siento tan orgulloso de la agencia que compartimos sí. Nosotros. De hecho, hay la misma policía nos ayudó demasiado. Yo tengo que agradecerle a cada uno de los instructores y un especial cariño a Andy Escobar. Le tengo mucho respeto. Un buen francotirador, muy bueno. Ya está jubilado. Pero todos los instructores de la policía de Isla de Cabra tienen mi respeto. Son excelentes. Muy, muy buenos todos. Y yo también aprovecho al equipo SWAT. Ah. Que el SWAT de la policía, a mí, es uno de los mejores de Estados Unidos. Entiendo que sí. Estados Unidos. Y esas personas son disciplinadas, humildes, sí. Sobre todo. O sea, la unidad sí. De ellos es sorprendente. Son superatletas, son humildes, inteligentes y te digo, impresionante. Es una pena que no le dan el uso a las habilidades que tienen ellos. Porque la policía ha inventado tantos grupos de trabajo, pero entiendo que SWAT de Puerto Rico para mí va a seguir siendo uno de los mejores. De los primeros tres, contando Detroit, contando California. No, y Los Ángeles. SWAT y Ramazares, que estaba aquí entonces, Ramazar. Mi saludo, ya me dice que está cuidado. Y yo cuando pedía, hablaba con su mente de la policía, cuando yo hablaba, le pedía a Figueroa o demás, mira, necesito el SWAT, eso llevan ahí, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y en su unidad con la unidad de nosotros tácticos. Y era tremendo. Sí, yo no había que dar instrucciones. Se reunían los jefes y esto corría a la par. De hecho, muchas veces se usaron de ellos también para cuando yo hacía las transacciones. Sí, pues estoy diciendo, sí, estamos encubiertos también. Ellos fueron apoyo. Sí, yo le digo, yo hablo de lo de encubierto y yo quisiera ir a la calle a trabajar porque me encanta, pero hay que reconocer el tiempo. Cada cual, ahora yo estoy para ayudar. No estoy para ya hacer. Sí, yo entiendo que con los conocimientos que yo tengo puedo ayudar a salvar vidas, ¿entiendes? Que no, esto no es una fantasía, esto cambia su vida familiar, ¿ok? Usted no sabe, pues si tú no sabes canalizar, no dura mucho en el matrimonio, ¿ok? Porque las personas no van a entender, tu pareja no va a entender porque tú no le estás explicando todas las cosas que pasan. No puedes, si te gusta la música, no puedes ir a los diferentes sitios. Todo eso tienes que dejarlo aparte. Tu vida cambia total a cambio de tú estás haciendo un bien. Pero ese es el precio. Ese es el precio. Ahora yo me lo disfruto, pero estoy afuera de Puerto Rico. Y todavía agencia privada o de gobierno lo contratan para servicio especializado o adiestramiento, sí, especializado. Si usted quiere contactarse con Antonio Grafel para un adiestramiento, lo que sea, okay, me puede escribir a mí, okay, porque tengo que protegerlo a él mientras tanto. Después más tarde la información es a contrainteligencia PR @gmail.com, okay, y hay un detalle grande que te iba a decir de lo de la gente encubierto. Yo respeto mucho a la gente encubierto de la policía. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros nunca íbamos solo a la calle y muchos de las policías, de la gente de la policía, van solos. Y sí, después te queman, entonces vas a la academia y vas uniformado a la calle. O sea, no hay ninguna garantía, sí, ahí completa. Hay que arreglar eso, y es una cosa, sí, es una cosa que mencionó René Rosado de nuevo. Él trató de cambiar todo eso por proteger a la policía cuando se han trabajado de encubierto. Y él se echó mucho enemigo, como yo me lo eché también, lógicamente, pero es una verdad que no se puede tapar, ya que estas personas sacrifican su vida, su familia, su estado emocional. Mira, hay que recompensarlo, no puede dejar a la persona en una situación que lo perjudica ella en cuestión de seguridad. Sí, por ejemplo, en el negociado de mi agencia, estoy hablando nuevamente, como le digo, el agente encubierto puede ser de cualquier división, uh-huh, el que cualificó. Ok, ese supervisor que tú tienes en esa división ya no va a ser tu supervisor inmediato. Va a haber un agente de contacto.
Ese agente de contacto es responsable tuyo y ese es el que tiene que responderle a tu supervisor. Porque tampoco quiere decir que yo me voy al garete, voy a estar por ahí escondido y no voy a hacer nada, cobrar un dinero sin hacer nada. Pero también hay que recordarse que cuando tú haces una transacción, tienes que tener unos 5 o 6 días que tienes que para trabajar con todo esto, con todo, y no pasa ni 4 días y ya viene la otra transacción también. Cuando va a los tribunales, caen las vistas preliminares. Yo tuve un día 14 vistas preliminares diferentes Sí, te voy a y tiene poner. que meterle casco a cada una de ellas. Sea, no es fácil. Estamos terminando el tiempo. Te voy a mencionar un nombre y vamos a hacer dos nombres para que en un ratito. Quiero mandar un saludo especial a una persona que se llama Kevin Narváez. ¿Qué tú me dices de Kevin Oh, Narváez, ¿eh? Nuestro hermano. Kevin Narváez, yo cogí muchos regaños de él. Cogí muchos regaños de él y se lo agradezco en el alma porque Kevin Narváez me enseñó a redactar a mí. Me enseñó a redactar y entre todo más me enseñó disciplina. Porque, Sí, era un pues, caballo, era un caballito este bronco. sí, pero era, es y seguirá siendo un tremendo profesional. No, es excelente. Mi abrazo. Yo Sí. no voy a dar el nombre de esta persona, pero voy a decirle compadre. Oh, mi francotirador. Ah, no, no, el de acá. El campo, sí. Esa persona, pues, ese compadre. Muchos no sabían que fue también oficial de inteligencia militar y una persona un genio, lo queremos mucho Sí. y él te quiere mucho y te manda mensajes, me mandó un Sí, mensaje no. público para ti, pero ya tú lo Sí. leíste. Yo leí uno, pero yo quiero que, como yo sé que está viendo el programa, quiero que sepa que yo lo puse en el listado para que se vuelva a reingresar nuevamente a la agencia. Señores, señores, yo voy a tener que traer de nuevo a un futuro a Antonio Calafel. Claro, los pasa, tengo que esperar cuando llegue a Puerto Rico para hacer esto. Pero quiero también ahora hablar sobre el procedimiento operacional de un trabajo especial. Ya hablamos sobre el agente encubierto. Sabe que tiene que ser humano, una persona disciplinada, una persona que tenga que sacrificar su familia, todo por el bien de la seguridad pública. Y cómo escoger y cómo se trata ahora. Vamos a ver la presión operacional la próxima vez que traiga él. Cómo se lleva un caso al tribunal, el rol del fiscal, el rol del abogado de defensa, el juez, si es por juez o si es por jurado, y todo ese procedimiento de vía crucis de una investigación hasta el final, incluyendo los medios. Y yo te invito para un futuro de nuevo cuando venga a Puerto Rico para hablar la segunda parte, pero en la continuación del rol del encubierto en un tribunal. Sí, yo voy a estar disponible, de hecho voy a estar afuera ahora haciendo, ¿verdad? Otras conferencias en universidades. Y una vez yo llegue o tú me llames y yo regreso, porque ya estoy jubilado. Y otros compañeros míos que son de la policía o el mismo del NIE, si quiere hablar sobre su peritaje, su experiencia, pero mira, estos foros están para ustedes. Ese es mi compromiso. Y mi compromiso es crearle justicia a aquellos servidores que han sacrificado, crearle conciencia al pueblo de Puerto Rico que quiénes son estos héroes anónimos. Son muchos, son muchos. Y yo quiero dar la luz un poquito a estas personas para que sepan de que aunque Puerto Rico está mal, pero siempre hay esperanza. En este momento hay personas, héroes anónimos que están trabajando para usted. Antonio Grafén. Gracias. También quiero decirte una cosa. El comisionado que tenemos de ahora mismito en el NIE, ¿Cuál es el nombre de él? Es... se me olvidó el nombre de él, Perdóname, sí. pero es un fiscal que lleva muchos años de experiencia. Es una persona comprometida con el NIE que hace tiempo no lo veíamos así. Igual que el del DCP, el director completo, que lo conocí también. Son personas que están interesadas en este proyecto. El director quiere subir el NIE. Pasa que el NIE ha cogido mucho golpe. Y como yo dije en mi programa pasado, todo el mundo está postraumático Sí, ya. sí. Y hay una lucha interna ahora mismo si se quedan de CP o en justicia. Y Sí. ese es lo que. Pues yo le quiero decir a mis compañeros del NIE que están en buenas manos de este director. Ok. Lo conozco bastante tiempo y lo que hemos podido hablar, porque yo lo adiestré en tiro también en conjunto a mi gran Jorge. compañero Alexander Marrero y Romualdo Ah, ok, Rodríguez. saludo a ellos. Sí, lo hemos adiestrado a ellos en armas de fuego y veo la calidad de este hombre para dirigir el negociado. Pues nada, yo extiendo la invitación, yo no lo conozco, pero extiendo la invitación al director,
al comisionado de NIE para que venga a estos foros y vamos a discutir sobre los proyectos que tiene con el NIE. Okay, so, espero que pasen este video al director. Manda un saludo a todos los compañeros de negociados de ambientes especiales y también a todos estos agentes encubiertos que trabajan con la policía, con las agencias federales, ICE, FBI, ATF, yeah, el DEA, incluso rentas internas de aquí de nosotros, de Hacienda, tienen agentes encubiertos. ¿Okay? A todas esas personas que se han sacrificado su vida por el bien de nuestra nación, mi respeto y bendición siempre, y gracias por su servicio, igual que a ti. Gracias, gracias por tu servicio. Gracias por todo. Pues nada, pues estamos para la próxima, Antonio Canafén. No, papá. Okay. Bueno, señores y señores, llegó el final del programa. Gracias por su participación viendo este programa ustedes. Y por favor, síguenos, dale like ahora, dale share, y también ten pendiente en YouTube. También va a ver, ustedes lo pueden ver muchas veces en YouTube y analizar. Este material también sirve para los estudiantes universitarios que estén estudiando programas de justicia y criminal o paralegal. Pues nada, estamos aquí a la orden. Para el próximo programa, si Dios permite, miércoles que viene, en episodio 9 de Contrainteligencia. Mientras tanto, que la bendición de Dios sea con ustedes. Muchas gracias. Chao. Gracias.